Hoy en día se usa la palabra imperialismo en un sentido amplio, muchas veces para criticar las políticas de estados poderosos. Esto está bien, pero no tan bien. Está bien, pero por otro lado está mal, pero... Está bien. Desde las ciencias sociales hablamos de imperialismo para definir una serie de procesos que se desarrollaron hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. Si bien el imperialismo puede ser analizado en la actualidad, hoy nos abocaremos a caracterizar los procesos históricos que ocurrieron en aquel entonces. ¿Se llama imperialismo moderno, en contraste con los imperios de la antigüedad, al dominio político y o económico establecido por un conjunto de países, las potencias, sobre otros, las colonias? Las raíces del imperialismo se encuentran en varios fenómenos que ocurren por esos años en los países ricos. El teórico Vladimir Lenin, quien entrará a la historia como líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917, decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Es decir, que el imperialismo era el resultado de una forma de organizar la sociedad, el capitalismo, tema de nuestro episodio anterior. Es en este sistema capitalista que a fines del siglo XIX se expandía por todo el mundo, donde Lenin va a encontrar cuatro tendencias fundamentales para explicar cómo el capitalismo se transforma en imperialismo. 1. La centralización de capitales. Es decir, la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, que ganan cada vez más poder para controlar la economía de un país. Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama Billetín. 2. Surgimiento del capital financiero. El capital financiero nace como fusión del capital industrial y el capital bancario. Esto es, los dueños de fábricas y los banqueros se unen para fortalecer sus inversiones y aumentar la concentración de la riqueza en pocas manos. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. 3. Fortalecimiento de los estados-nación en los países poderosos. Así, se desplazan poderes locales y se reemplaza el antiguo poder de los dueños de la tierra por el de los industriales, quienes, además, se enriquecerán fabricando armas para los cada vez más grandiosos ejércitos imperiales. Tengo miedo que termine muy mal esto. 4. Los países ricos exportan sus conflictos internos. En este periodo histórico se fortalecen los sindicatos y nacen los primeros partidos de la clase trabajadora. Muchos de ellos no se contentan con pedir salarios más altos. Plantean la destrucción del sistema capitalista. Ante esta situación, las clases altas de estas economías desarrolladas, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, buscarán una salida. Para tranquilizar a las clases trabajadoras, comenzarán a otorgarles algunos derechos sociales: legalización de sindicatos, sufragio universal masculino, aumento de salarios. Y, para obtener las ganancias que les permitan pagar esta serie de derechos otorgados a sus trabajadores, invertirán sus capitales en los países de lo que hoy llamamos tercer mundo o países subdesarrollados, Asia, África, América Latina. Así, podrán controlar estas economías y conseguir la mano de obra barata que les permita multiplicar sus ganancias. En muchos casos, modernizando, guiño guiño, a esos países pobres según formas de producir e intercambiar netamente capitalistas. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? Sin embargo, existen también miradas opuestas a esta interpretación del marxismo clásico sobre el imperialismo. Según el historiador inglés Ronald Robinson, el imperialismo no es una fase duradera del capitalismo, sino apenas un periodo breve, desde una perspectiva histórica, que durará entre 1880 y 1914. Lo que nos dice Robinson es que lo fundamental del imperialismo no pasa por el dominio impuesto por la acción de las potencias europeas. Lo central fue la actitud colaboracionista de las élites dirigentes de los países colonizados, ya que fueron ellas quienes garantizaron el dominio de las metrópolis. Esta cooperación de líderes de las colonias permitiría afirmar que se trató de un sometimiento consentido, donde el uso de la violencia por parte de los grandes imperios fue algo secundario. ¡Le mienten a la gente ustedes, viejo! Tenemos entonces una interpretación marxista y una no marxista sobre el imperialismo moderno. Más allá de cuál sea la correcta, la de Lenin, existe algo en lo que casi todos están de acuerdo. El imperialismo tiene diversas formas de manifestarse. Para pensar en eso, hablamos con nuestro amigo Maxi, quien se define a sí mismo como un humilde trabajador de Florencio Varela. Esto fue lo que nos dijo.
El tema de imperialismo, ¿qué es? Viene de la palabra, ¿me entendés? Imperial. Imperial, ¿me entendés? A las potencias. Ejemplo, ¿me entendés? Los españoles, los portugueses, en su tiempo fueron potencias. Antes el imperialismo lo que hacía era, ¿me entendés? Inculcarte, invadir tu tierra, inculcarte tus credos, los credos de ellos, ¿me entendés? Los lenguajes, todo eso. Hoy en día tenemos, ¿me entendés? Los casos como Israel y Palestina, que ellos ejercen su potencia echándolo a los palestinos. Los casos, ¿me entendés? Como Bolivia, que enseguida te inventan un problema, varios problemas, ¿me entendés? Y te invaden haciendo golpes de Estado. Hay varias formas de representar el imperialismo. Como escuchamos en el testimonio de Maxi, existieron países que establecieron un dominio formal sobre los territorios que controlaban, especialmente en el sudeste asiático y el continente africano. Así, los ingleses controlaron la India, cuya autoridad máxima pasó a ser un virrey, y diversas colonias de África. Yo soy Owiyuki Lukita Kawanye. Mejor te llamo Lisa Junior. Pero hubo también otra forma en la que se desarrolló el imperialismo. Algunas de las potencias extendieron su influencia económica y cultural sobre países independientes desde el punto de vista formal. Por ejemplo, Cuba, que logró su independencia de España en 1898, pero tuvo que reconocer en su propia constitución que Estados Unidos tenía derecho a intervenir militarmente la isla en caso de que sus intereses económicos se vieran perjudicados. A este tipo de imperialismo se lo conoce como imperialismo mixto. Está mal, pero no está tan mal. Y existe, finalmente, una tercera forma, que también se da entre países que son formalmente independientes. Estamos hablando del llamado imperialismo informal o dependencia. ¿Por qué no te callas? Esta categoría define la relación entre las potencias imperialistas y las excolonias, en la cual el tipo de desarrollo económico y social de los países dominados es definido según los intereses de los países dominantes. Un ejemplo cercano es el famoso modelo agroexportador que vinculó a la Argentina con la gran potencia mundial de fines del siglo XIX, Inglaterra. Esa subordinación, más allá de visiones simplistas, no implicaba solamente que vendamos materias primas baratas y compremos productos industriales caros. La dependencia no es una mera cuestión de precios, sino una serie de mecanismos que operan para reproducir y prolongar esta situación en el tiempo. A través de mecanismos como jornadas laborales extenuantes o bajos salarios, o ambos, la explotación de los trabajadores en los países dependientes es mucho mayor. Y además, la dependencia económica se traducirá en dependencia cultural. Así, la idea de que lo europeo es bueno, civilizado, moderno y, en definitiva, mejor que lo latinoamericano, va a ser muy funcional al saqueo de nuestros bienes comunes y la prolongación de nuestra subordinación. Con el tiempo, el polo de poder imperialista va a ser disputado por Estados Unidos y se van a forjar nuevas fases de la dependencia latinoamericana y argentina. Pero eso podríamos discutirlo en futuros episodios. Volviendo al comienzo, el imperialismo en sus tres manifestaciones, formal, mixto e informal o de la dependencia, nace a fines del siglo XIX. Se configura como una fase del sistema capitalista y su desarrollo estará marcado por la evolución de este mismo sistema, es decir, por las resistencias de las clases trabajadoras en los países imperialistas, coloniales y dependientes, y también por las tensiones entre las mismas potencias imperialistas. Porque el mundo es redondo pero no infinito, y la historia del imperialismo será, desde sus inicios, la historia de los enfrentamientos armados entre las grandes potencias que se disputaban el control del planeta. Enfrentamientos que terminarían en una de las mayores carnicerías de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial, que será el tema de nuestro próximo episodio. Por lo pronto, la dejamos acá. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast sobre ciencias sociales. Lo armamos para nuestros queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas, total, es gratis. Nos encontrás en Instagram como @nofuturepodcast y nos podés escribir a nofuturepod@gmail.com. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida según Úrsula Le Guin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chao.